¿Qué ha ocurrido? Quizás sea su modo de huir. Naje, ¿qué hace aquí? ¿Y por qué no nos ataca? Intenta llevarnos a algún lado. Debemos avanzar. Si Naje intenta impedírnoslo, morirá. ¡En marcha!
templo de Hécate. Allí hallaremos la gloria. Aspirad nuestros últimos hálitos como mortales. Cuando entremos y conquistemos el vellocino, hasta los mismísimos dioses cantarán nuestras gestas. Estamos cerca. Recordad por qué habéis venido y para qué lucháis. Aferraos a esa meta. No la soltéis. Haya lo que haya en el interior, no cejéis en vuestro empeño. ¿Pero dónde? Neso. ¿Vosotros aquí? ¡Catástrofe! Me prometieron el cielo, infinitos campos de pasto, un palacio con siervos. Me prometieron el paraíso. Hécate es la diosa del engaño. ¿Y tú te dejaste embaucar por sus acólitos? No. Es su obligación. Tienen que invocarme con los demás. Sí, mi premio será unirme a la conquista de los mortales a manos de Hécate. ¿Eso es lo que ocurre? ¿No lo entiendes, humano? Cada alma que asciende regresa al mundo terrenal. Los Lingua Nigra ocupan ahora una posición de poder que les permite invocar al Tártaro en pleno. Muy pronto comandaremos unas huestes jamás conocidas en Grecia. ¿Hacia dónde marchan? ¿Importa acaso? Estén donde estén, arrasaremos el mundo cual llama devoradora. Aun cuando conquistaras el vellocino, no podrías detenernos, porque a eso has venido, ¿verdad? El vellocino se viene conmigo. No importa, pues poco me preocupas. El protector dará buena cuenta de ti. Yo esperaré a que me invoquen para escapar de este lugar. Neso, aquí acaba tu historia. Os maldigo, humanos. Que así sea. Os quedaréis vosotros en el Tártaro. Mafrenem uno filari. Quame hemnaje. Nunca muere. El templo de Hécate. Allí hallaremos la gloria. Aspirad nuestros últimos hálitos como mortales. Cuando entremos y conquistemos el vellocino, hasta los mismísimos dioses cantarán nuestras gestas. Estamos cerca. Recordad por qué habéis venido y para qué lucháis.
Aferraos a esa meta. No la soltéis. Haya lo que haya en el interior. No cejéis en vuestro empeño. ¡Prometieron el paraíso! Hécate. Es... No, no. Muy pronto, comandante. Gracias. El... Yo esperaré a que me invoquen para Eso. Os maldigo, humanos. Que así levanten. Resulta impúdica. Resulta muy triste ver a los titanes libres de su tormento. No importa. Pronto será... ¡sustituidos! Es un error interponerse entre el vellocino y yo.
Vuestra desgarrada carne servirá de pasto. Tú y tus compañeros reemplazaréis lo que habéis robado. Seréis encadenados y nos serviréis eternamente como esclavos. Tan cerca y lo poco de vida que te queda. Trágico. No habrá nada que consiga separarme de Almudena. Lo que ansías está frente a ti. Ven a cogerlo, si te atreves.
dónde va un lingua negra cuando muere en el Tártaro? Quizá vaya a Iolcos. ¿Y qué sabes tú de Iolcos? ¿Acaso no ves cómo acuden mis hermanos a mi llamada? Los lingua negra reinan en Iolcos. ¡Jamás tocarás el bellocino! Vaya, vaya. Buen trabajo, Jason. Esperemos que baste para resucitar a Alcmena. ¿Qué querría decir con que los lingua negra reinarían en Iolcos? Nada me sorprendería. ¿Verdad o falacia? Regresaremos a mi patria y restableceremos el orden. Jason, algo entre la niebla. Elias. ¿Qué ha hecho? Nos quedamos sin el elemento sorpresa. Son muchos. Comprobaré la profundidad. Te acompaño.
hija son... Mis condolencias. Aquiles, deberíamos prepararnos. ¿Qué? Ah, sí. Pasó. Capitán Midas. Óyeme, Hermes. Te hablo de Idas, capitán de la guardia de Iolcos. Guíale bien, pues era amigo mío. Idas, hay ahora descanso eterno. Afronta el sino que te mereces. Quedas libre de las ataduras terrenales. El implacable Hades se apiade de tu alma. Elpis, hija de Quiros y Calista. Quedas libre de las ataduras terrenales. El implacable Hades se apiade de tu alma. Nasón, padre de Patras y Timeo. Quedas libre de las ataduras terrenales. Al parecer, Pelias cuenta con un ejército. No podemos, Jasón. Se nos echarán encima antes de llegar a tierra. Pues cogeremos los botes. Otros dos y yo desembarcaremos cerca del puerto. Dos más pueden ir por la orilla este. Nos encontraremos en el palacio. El resto defenderá el Argos. No nos arriesgaremos a perderlo. Rey Licomedes, quedas al mando de la nave. Si no regresamos, zarpa hacia casa. Y reúne a tu ejército. Mi pueblo responderá si lo llamo a las armas. Entonces, está decidido. Saldremos en una hora. Preparaos.